Hello guys, hello. Hello. Hello, how are you doing, Sandra? Very fine. Excellent. What about you, Rocio? How are you? Very good. Nice. Beatriz, how are you? Carla, how are you today? Very good. Excellent. Williams, how are you today? Williams, how are you today? Jaime, how are you? Hello? Good. Good, great. Ernesto, how are you? Ernesto, how are you? Hello. What about you, Alejandro? How are you today? Very good. Nice, perfect. Hello. Hello. How are you doing? Did you check the exercise on the platform? Yes. Yes. Any question? Do you have any question about the exercises? Questions? Preguntas? No question. No question. Everything fine. Okay. Vi que unos estuvieron practicando. Vi que algunos habían confundido ahí. Habían puesto do. Okay. En esto vamos a hacer como un repaso que nos va a ayudar un poco. Vamos a compartir la pantalla acá. Ok. Este es un ejercicio que ya tienen que haber desarrollado en la plataforma, ¿verdad? Es poner verb to be. Ok. What is the verb to be? ¿Qué significa el verbo to be o be? Ser o estar. Ser o estar, ¿verdad? Ahí lo vamos a interpretar dependiendo del contexto, ¿verdad? Tiene tres formas. ¿Cuáles son las tres formas de to be? Is, are, o am. Yes. Ajá, excellent. Am, is, are. Esas son las tres formas del verbo to be. Am, is, are. Dependiendo del sujeto, yo lo voy a hacer am, is o are, dependiendo. Vamos a ver. Por ejemplo, leamos, ¿por qué dejo de compartir esto? Ok. Si el sujeto es I. I significa? Yo. Yo. Mm-hmm. ¿Cuál de las tres va con esta? Am. 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 Uh-huh. Ok. ¿Qué dije? Yo estudiante. Yo soy estudiante. Yo un estudiante. Soy. Ajá. Aquí estoy diciendo yo soy. Acuérdense que es ser o estar. Yo soy. I am student. Yo soy un estudiante. Ahora, si yo digo, I am in class. Yo estoy en clase. Estoy en clase. Clase. En clases. Yo estoy en clases. I am a student. I am in class. ¿Ven? Por eso se llama ser o estar. Dependiendo del contexto, lo vamos a interpretar si lo estoy utilizando como ser o estar. ¿Ok? Yes. No. Yes. Ok, very good. So, let's continue with the presentation.
Okay, Jaime, can you read the first one? I am part. Continue, Jaime Miguel. Can you read? ¿Nos ayuda a leer, Jaime Miguel? Oh, no se le escucha. Rocío, can you help us? I am Bart. I am with my family. I am American. Thank you so much. Excellent. Next, Sandra. You are my friend. You are a good boy. Excellent. Thank you so much. Jaime Miguel. Okay, vi que levantó la mano, pero quizás no. Alejandro. He is Homer. He is my dad. Excellent. He is Homer. He is my dad. Patricia. She's Margie. She's my mom. Excellent. Thank you so much. You're welcome. Okay, Selena. Reina. Ok, hay problemas por ahí con la conexión, creo. Beatriz. Ajá, toda la palabra. We are friends. We are friends. When friends at school. At school, excellent. At school. Reina, ready now? El micrófono, en la computadora, hágale clic para que le escuchemos. Vamos a ver si le puedo ayudar desde acá. Queremos escuchar a Reina. Reina. You are, your friends are students, you are cool. Excellent, thank you so much. Mauricio Quintanilla. Ernesto, Raimundo. Oh, perdón, Ernesto. They are Lisa. They are my sister. They are my sisters. Okay, they are Lisa and Maggie. They are my sisters. They are my sister. Okay, good. Ok, esto es como se conjuga, digamos, el verbo ser o estar, el to be, right? Decimos acá, I am. I am. I am. La forma corta o contractada es am. 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 I am. I am. I am. I am. I am. 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 I am. Okay. You are. You are. You are. You are. You're. 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 He is. He is. His. His. She is. She's. They are there. They are there.
Así es como se conjuga esto. Este, no sé si lo, le tomaron alguna fotito a la pantalla. Ahorita. Igual y esto se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Listo. Cuando estamos haciendo oraciones negativas con el verbo to be, se hacen agregándole la palabra not después del verbo to be. Si se fijan aquí, I es el sujeto, yo. Este es el verbo to be, ser o estar, y luego agregamos el not. I am not from Britain. I'm not British. I'm not British. I am not from Britain. It's not Marge. She isn't my mom. She is not Marge. She's not Marge. She isn't my mom. Not my. Estoy diciendo ella no es mi mamá. She isn't my mom. We are not from Mexico. We aren't Mexican. Esto también se puede hacer corto o contractado, right? Contracted form or short form. They have it here. We are not. For example, it says, I am not. I am not. I'm not. I am not. I'm not. You are not. You are not. You aren't. You aren't. You are not. He is not. He isn't. ¿Por qué aparece dos veces el you? Porque uno se refiere al plural y el otro al singular. Ajá, excelente. El you tiene dos significados. You significa tú. Y también puede significar ustedes. Ajá. Tú o ustedes. Remember. Ustedes. Excellent. Esta ya es la forma de pregunta, lo vamos a ver más adelante. Con esto del verbo to be, vamos a ver. Acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con lo del verbo to be? No. No questions? No question. No question. Okay, let's continue. Okay, aquí les muestro un pequeño párrafo. Okay. Con lo que acabamos de ver del verbo to be y de que se va completando con am, is o are, quisiera que completen esto, pero en su cuadernito solo pongan las respuestas de los espacios en blanco para que no copien todo eso. Yo luego más tarde se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí por si lo quieren. Estos son ejercicios adicionales, no es
obligación ni tampoco están en la plataforma, es para que practiquemos un poco durante la clase. Ok, aquí voy a poner hello, my name is. Entonces yo solo anoto is para no copiar todo. My name is Carl. Pero si escriben rápido, igual pueden hacerlo. Si no, solo pongan is. My name is Carl. I am from. Les voy a dar unos 2 minutitos para que conjuguen ahí y luego vamos a revisar las respuestas. Necesito una un lapicero de mi cartera, Sofía. Ay, de mi cartera. Mike. Por favor.
Okay, ready? Yeah. Let's start. Okay, let's start. Rafael, I start, you continue. Hello, my name is Carl. Rafael? Excuse me. Continue here. I am from Australia. I am from Australia. Very good. Alejandro. Es que alguien levantó la mano, pero ya la bajó. ¿Cómo es? Alejandro. I am from first years old. I am. Okay, I am 13 years old. Volunteer to continue? ¿Alguien que continúe aquí? Volunteer? I am a student at secondary school. Okay, very good. And I am a student at the secondary school. Very nice. Edwin. My father is a teacher and my mother is a nurse. My father. Okay, and my mother is a nurse. Very good. Let's continue. My mother is a nurse. Volunteer to continue. My father 46 years old. My father, mi padre es él, ¿verdad? Y para él utilizamos is. Is. Okay, my father is 45 years old. And my mother, Rafael, is 42. And my mother is 42. Excelente. Who continues? ¿Alguien que continúa? ¿Voluntario? We live in the city center. Okay, we live in the city center. Our house are... excuse me. Reina? A volunteer? Voluntarios? Our house is a small flat, but okay, excellent. Our house is a small flat. Okay, excellent. It's a small flat, but it. Isana? It is new and modern. Okay, but it is new and modern. Excellent. Rocio? My grandparents live with us. They are retired. Retired. Huh? They are retired. Okay, they are retired. ¿Alguien que continúe? Alejandro? Patricia? This boy is Peter. He is my best friend. Excellent. This boy is Peter. He is my best friend. Okay. Mauricio? I'm here. He is a student. At high school. School. He's okay, nice. And Cole. Hi. Blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 25. His parents, Blanca. Funny. He is 15 years old. Okay, he is 15 years old. Very good. Freddy Omar. Freddy? His parents
lawyers. His parents are lawyers. Are. Uh-huh. Sus padres son. His parents are lawyers. Very good. Their office. La oficina es una cosa, me refiero a ello. It. La oficina es una cosa, entonces. It's like their office. Their office is on Curry Street. They offer it like the city center. Uh-huh. They live in the city center. Very house. Their house. Harvey. Okay, si hablo de la casa, their house. Is. Uh-huh. Is very big. And it has got a big garden. We are always together at school. Excellent. Okay, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No question. No questions? No question. Okay. Ahora, en el siguiente ejercicio, vamos a compartir oraciones sobre nosotros utilizando el verbo to be. Okay. Por ejemplo, vamos a decir, I am a student. I am not from. I am not from San Salvador. My parents. Si digo mis padres y yo. My parents. Mira. Eso es. Queda bien. A la 10. Ah, sí, le quedó bien chivo como. Somos, mis padres y yo somos. Hasta después lo vi porque si lo hubiera visto antes, que lo hubiera hecho así. Y le puso unos muñequitos, vea. Ajá. Bien bonitos, se lo hace la mamá. Hojas de trabajo, lenguaje, matemáticas. Ya compartimos un poco de información y pueden escribir también su edad. Para decir la edad en inglés, se utiliza el verbo to be también. Así está dada la gramática de ello, ¿verdad? Digo, I am. Y luego la edad. I am 25, por ejemplo. I am 25 years old. Lo que en español sería tengo 25 años, pero en inglés se dice con el verbo to be, no se dice I have, no, se usa verb to be. So, van a hacer algo similar, unas 4 o 5 oraciones y luego las vamos a compartir en grupo. I am student, I am not from San Salvador, my parents and I are from San Miguel. I am 25 years old. Okay. Les voy a dar unos 2 minutos para que escriban unas 4 o 5 oraciones en su cuaderno y luego vamos a compartir con los compañeros en grupo. Mira, mamá, no me toca. ¿Este siempre lo van a andar? ¿A mí? No, la próxima. Ah.
Okay, finish everybody? Yeah, finished? Yes. Okay, I'm going to, voy a ponerlos en sección de grupo para que compartan sus oraciones con los compañeros. Tienen que dar en click en join o unirse. Thank you.
Vamos a ver, tienen que hacer clic en el que les va a aparecer ahí, hagan el clic. Lo que estaba repasando de Verbo to Be, yo no lo encontré en la plataforma, no sé ahí, si ustedes lo repasaron. Sí, ese estaba en la primera. En la primera sección, ¿verdad? En la primera sección. Sí, en la primera sección. Ajá, porque yo encontré, bueno, lo de ayer, lo que vimos ayer, el tema de ayer, y luego pasé al abecedario, pero esa parte no la encontré. Igual me ha pasado a mí. De la clase de ayer, me pasó al abecedario en la plataforma. Ah, oh, qué raro. Ajá, sí me pasó a mí también. Por eso igual, yo esperaba ver el abecedario ahora, porque según plataforma, así pensé que era. Ok, pero sí entendieron lo del verbo to be. Sí, sí. Ya se lo he entendido. Sí, sí. Hicieron sus oraciones. Sí. Sí. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ya compartieron sus oraciones? Sí. Sí. Ok. Voy y vuelvo. Ya les voy a poner otra cosa. Gracias. Ok. Hola, me llamo Pierce Doctor, I am a student, I am secretary.
Tiene desactivado el audio, no se le escuche. Okay, thank you so much. Esto, siempre que ando en las secciones de grupo me desactiva el audio. Gracias por recordarme. Okay. Yesterday, esto es básicamente lo que vimos ayer y ahora, ¿verdad? Es una conjunción, right? Ayer vimos los possessive adjectives, ¿verdad? Yes. ¿Cuáles eran? His, her. Possessive adjective, possessives. Y combinado con el verbo to be, aquí hay una presentación que lleva esas oraciones. Ok, aquí pueden ver que hay verb to be y hay possessive adjective. Hello, I am. Hola. Pues yo soy Homero. I am Homer. My full name is Homer Simpson, right? Ahí pueden ver verbo to be y possessive adjective, right? You or your. Okay. Can you read this, Araceli? You are a boy. You are. You are a boy. Okay. You are a boy. You are a boy. You are a boy. What is your name? What is it? Usted puede contestar fácilmente. Usted puede contestar con el verbo to be diciendo yo soy Peter. I am Peter. I am Alejandro. I am Reina. Right? O puede decir my name is. De las dos formas. Puede hacerlo utilizando el verbo to be o utilizando el possessive my. My name is. Okay. My name is Jaime. O I'm Jaime. Right? I'm Peter. Hola. Cuando el pronombre es he, el possessive que usamos dijimos que era his. Right? Pero hay una diferencia. Mire, aquí dice he is. Él es o él está y se escribe así. Y el possessive, el su de él, es, se escribe así. His. Ok, hay que hacer como una diferencia ahí, right? Dice, he is my son. ¿Qué está diciendo acá? Él es mi hijo. Ok, él es mi hijo. He is my son. O puedo decir, he's my son. Él es. Es lo mismo, solo que en forma corta. Él es un chico. He's a boy. A boy. Aquí está el possessive. Dijimos ayer. His name is Bart. Ajá, estoy diciendo su nombre. His name is Bart. Aquí el verbo to be, she is, lo vamos a hacer corto diciendo she's. El possessive para ella es her, right? Her. She is my wife. She is my wife. Se hace corto diciendo it's con el verbo to be, es para referirnos a cosas. Por ejemplo, un animal. It is a dog. Look.
Excelente. Eso es un perro. It is a dog. It's my best friend. Él es mi mejor amigo. Su nombre. Oiga, esto es el su para cosas. Its name is Pluto. Its name is Pluto. Its bone is good. It's bone is good. This is a bone. This is a bone. It's bone. It's a bone. It's a bone. It's a bone. It's good. It's bone. It's good. It's now. Where? We are. Where? El possessive is our. Estos son los demás possessives. Ayer solo estudiamos tres. De hecho, en la plataforma solo están tres, ¿verdad? El our es nuestro. Nuestro. Ya solo para adelantar un poquito. We are a family. Nosotros somos una familia. We are. Esta es nuestra casa. This is our house. And this is our house. Nuestra casa, ok. You, el possessive es your. Your. And this is our student. Your student. Or your student. Your student. Your student. And this is your class. Esta es su clase. This is your de ustedes. You are students. You are students. Importante. Ustedes son geniales. You are great. You are a student. You are great student. Great student. You are great. they are Okay. Ahora, otra parte que tienen ahí en la plataforma, en esta sección 1, es el alfabet. Yes. El alfabet. ¿Qué pueden hacer con el alfabeto? No sé, la mayoría me imagino que ya se lo saben. Ok. Algo así les aparece. Entonces, lo que usted puede hacer, si no se lo sabe bien, puede escribir como se escucha. Por ejemplo, esta letra suena como. ¿Cómo suena la que sigue? B. 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 ¿Qué sigue? E. Esta se pronuncia I. ¿Pueden hacer este ejercicio? Escribir las letras en un cuaderno y abajo cómo se escucha. Las vocales son las más difíciles. La J. Hey, ajá. Vamos a escucharlo para hacer una práctica así rapidito. Ustedes lo tienen, creo. No, es la anterior. Vamos a escuchar y ustedes pueden ir escribiendo abajo cómo le suena cada vocal, consonante. Escribir cómo suena, cómo se pronuncia. Por ejemplo, esta a veces les da muchos problemas. ¿Cómo se pronuncia esta? R. Entonces dice R. 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 Mucha gente dice R, pero no. R no. Se pronuncia R. R. R.
are. ¿Esta? K. 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 ¿Esta? J. 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 Entonces usted puede escribir como se oye. Ah, esta se oye J. Entonces yo escribo J. Ajá, para recordarme, ¿ok? Vamos a escucharle. Vamos a compartirles el sonido. Listen. Page 3, exercise 4. Spelling names. You can repeat. Part A. Listen and practice. Practice, practice. A. 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 B. B. C. 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 B. 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 E. E. F. F. G. 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 H. 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 I. I. J. I. I. K. J. L. O. M. L. M. N. M. O. O. P. P. Q. 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 R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 Ok. Ahí le pueden anotar, como les digo, cómo suena, ¿ok? Y ¿cuál es la diferencia aquí en esta? Es que aquí vamos a juntar, como a cerrar los labios, decir B. B. Y esta otra es B. 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 V. 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 Ok. Ahora, ¿cómo suena la en la C y la Z? También es diferencia. Esta es sí. 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 Y esta es como que va a imitar un zumbidito al principio. Sí. Z. Ajá, excelente. Z. 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 Excelente. Y aquí M. 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 B. C. D. E. F. G. A. G. H. H. I. I. J. K. L. O. M. M. O. E. Q. Q. R. S. T. U, B, W, X, Y, Z. Okay, remember, Z. Z, 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 Z. Okay, les queda como otra tarea. Van a practicar algo que en inglés se llama, vamos a practicar poco mañana, este se llama... La palabra spell. 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 ¿Qué significa spell? Deletrear. Deletrear. Ajá, la pregunta. How? How spell? Do how you spell? Spell. How do you spell? Your name. How do you spell, your name? Spell your name. For example, how do you spell your name? And you say, in my case, F L O R. It's F L O R. Y aquí le podemos cambiar. How do you spell your last name? Last name. Last name. Last name.
How do you say? Last name? What's your last name? How do you last name? Ah, ya contestamos. Ah, es. It's. Ah, it's. E. U. E. R. R. E. R. O. Guerrero. That's my case. Solo pueden practicar y mañana vamos a practicar. How do you spell your name? How do you spell your last name? Así que les queda de tarea practicar A, B, C, D, aprendérselo para mañana. Okay? Okay. Okay. Great. Questions? Okay. No. No. Okay. So, thank you for joining the class. Sleep well and see you tomorrow. Okay? See you. See you tomorrow. Bye. Bye. Night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.